mueve. Los resultados son interesantes porque dejan de pagar el impuesto 1.267.000 trabajadores y jubilados y jubiladas y trabajadoras, lo que representa un beneficio aún más a más del 90% de las personas asalariadas. Yo creo que estamos dando un gran paso, porque del pago del tributo también se excluye el aguinaldo, porque eliminamos el tope de la edad para deducir a los hijos y a las hijas de personas con discapacidades, porque eximimos al personal de salud de pagar el impuesto por las horas extras o por las guardias que hagan en este tiempo de pandemia, porque también excluimos del impuesto la previsión de herramientas educativas para hijos e hijas de trabajadores y trabajadoras. Es un esfuerzo fiscal muy importante, que nos significa más de 40.000 millones de pesos. Pero también parte de ese esfuerzo que el Estado hace, dejando de percibir este impuesto, lo estamos corrigiendo, haciéndole pagar el impuesto a los que más tienen, en una nueva reforma que la Cámara de Diputados tiene bajo su tratamiento en este momento. Y así estamos volviendo a lo que siempre creímos, estamos haciendo más progresivo el sistema impositivo, haciendo que paguen más los que más tienen y paguen menos los que la verdad reciben recursos solo de un salario. A mí me parece que es muy importante este paso que estamos dando en favor de la justicia social. Y es muy importante destacar también que esto que estamos resolviendo se aplica desde el 1 de enero de este año. Con lo cual, el impuesto a las ganancias que se hayan pagado en enero, en febrero y en marzo, y tal vez ya se están liquidando en abril, todo eso va a ser devuelto a los trabajadores. Y de ese modo van a recuperar su capacidad adquisitiva, van a ser más rendidor su sueldo. Y eso nos pone contentos. Y yo quise, hoy, precisamente, el día en que estamos promulgando la ley que se inició en la Cámara de Diputados a instancias de Sergio y que se aprobó en el Senado, quise que sea hoy el día también en que podamos darle una buena noticia a muchos argentinos y a muchas argentinas que lo están necesitando, que es otorgar una línea de crédito para refacción y para construcción de viviendas a tasa cero. Y que en verdad la cuota que haya que pagar esté directamente vinculada al crecimiento del salario, ya no a la inflación, ya no al dólar, y terminar con ese fantasma que muchos argentinos todavía padecen por créditos que se indexan de ese modo. Jorge ha hecho un enorme trabajo desde que llegó y lo está haciendo, lo sigue haciendo, desde que llegó al Ministerio, siguiendo la gestión que previamente había llevado adelante María Eugenia Bielsa, pero le ha dado una impronta que yo debo reconocérsela, que es propia de alguien que ha gobernado un territorio como una intendencia durante tantos años y que conoce tiene esa sensibilidad de la que habló, contando cómo se hacen las primeras casas, en el fondo de la casa de los padres o un piso arriba de la casa de los padres. Y esa sensibilidad que trae, que arrastra, gracias a Dios, la plasma ahora en proyectos que se convierten en normas de esta naturaleza. Y yo creo que acá veo muchos intendentes del Gran Buenos Aires, intendentas también, y creo que deben valorar mucho esta posibilidad que se abre para mucha gente que le es imposible hoy acceder a construir su casita. Una casita de 60 metros cuadrados, pero su casita. Y construirla con su esfuerzo, y pagarla con su esfuerzo, y saber que es su casa, que nadie le está dando nada, sino que es su esfuerzo.
Y nosotros lo que queremos del Estado es ayudarlos en su esfuerzo. Así que me parece que eran dos medidas que estaban muy vinculadas. La medida que dice los que viven de un salario no necesariamente tienen que estar obligados a pagar impuestos a las ganancias, solo los salarios más altos que sigan pagándolo. Pero al mismo tiempo decirles, mirá, con eso que dejás de pagar al Estado, te podemos ayudar a construir tu casa y a pagar una cuota sin tasas financieras para que puedas tener tu propia casa. Y así, como bien dice mi ministro y mi amigo y mi cohincha de Argentinos Juniors, así estamos siendo mejores y así estamos trabajando en favor de los que lo necesitan, de los que trabajan y necesitan un auxilio más del Estado para poder avanzar. Sabemos que nos quedan pendientes resolver el problema de los que han entrado en créditos y que tienen muchos problemas para pagarlos. Y no nos olvidamos de ellos y estamos trabajando para ver qué solución poder abordar para todos ellos. Y también sabemos que tenemos que ayudar a los que están alquilando y tenemos que buscarle una solución también a todos ellos y a todas ellas. Así que este paso que estamos dando, que a mí me pone muy contento, Jorge, y que valoro enormemente tu trabajo y tu idea, porque no me gusta apropiarme de las ideas que no son mías, fue una idea que trajo Jorge dentro de una lógica que yo le planteé como una lógica general, que es apuremos la entrega de viviendas que durante 4 años dejaron de entregarse porque las había hecho Cristina, apuremos esas entregas, favorezcamos la construcción de más viviendas, de más arreglos en las casas, porque la construcción sin duda es el gran movilizador de la economía. Tenemos que resolverle el problema de a los que no tienen casa y por lo tanto todo lo que invirtamos en ese sentido va a ser una inversión en el sentido correcto. Y Jorge interpretó esto mejor que nadie. Y cuando me trajo la idea de estos créditos a tasa cero, la verdad es que lo celebré muchísimo. Así que bueno, hoy es un día donde los que pagaban impuestos sobre su salario, muchos, el 90%, dejan de pagarlo. Un número importante de jubilados dejan de pagar también este impuesto. Y de ese modo también estamos recomponiendo salario. Y estamos abriendo la posibilidad a que eso que antes pagaban en impuestos lo aprovechen para poder acceder a casas, a sus casas, a las casas para sus familias. Todo esto en el medio de una pandemia donde debemos seguir cuidándonos, donde debemos entender la gravedad del tiempo que estamos enfrentando, más allá de la negación que algunos hacen. Frente a los que niegan, asumamos la realidad y asumamos la verdad. Frente a los que niegan la verdad, asumamos que hay una verdad que nos corre, nos castiga, nos contagia y hasta nos mata. Y tenemos que ser muy cuidadosos para sufrir lo menos posible este tiempo tan trágico que nos ha tocado vivir. Gracias a todos y todas por acompañarnos hoy y celebremos. Hoy es un día donde la gente está un poco mejor. Gracias a todos y todas. Bueno, otra vez el presidente de la Nación con presencia.